Un placer estar aquí con todos ustedes y habernos desplazado hasta Las Palmas, hasta las Islas Canarias, para celebrar estos premios nacionales de innovación y diseño. Dos ámbitos que, como bien habéis transmitido, y yo creo que todos tenemos ya tan asumido, están tan estrechamente conectados a través de la creatividad, a través del ingenio, el verdadero motor que los impulsa. La innovación requiere pensamiento creativo para generar nuevas ideas, conceptos, procesos, soluciones, que aporten valor y contribuyan a resolver problemas. El diseño se vale de la creatividad para dar vida a esas ideas innovadoras, bien sea en forma de productos, servicios, experiencias y de conectar más también con la fibra, con las emociones. No hay duda de que la creatividad es clave para mejorar el mundo en el que vivimos. La creatividad es algo intrínseco también a la humanidad, al ser humano. Y que también es fundamental para aportarle belleza o estilo o emoción, ¿no? Debería haber cada vez una mayor conciencia del papel que desempeña en el desarrollo humano en general, o su relevancia. Dentro de unos días, el 21 de abril, se celebra precisamente el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, decretado por las Naciones Unidas. Desde hace 7 años trata de dar visibilidad a la creatividad, no solo como un medio de expresión de nosotros mismos, sino como elemento que impulsa el crecimiento económico y el bienestar social. Hoy, si me lo permiten, de alguna manera nos sumamos anticipadamente a esa celebración mediante este acto, esta entrega de premios. Señoras y señores, esta edición se celebra en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, presidente, gracias, alcaldesa, presidente del Cabildo, autoridades, por acogernos y por hacernos sentir siempre tan bienvenidos en esta tierra. Esta tierra atlántica, europea, africana, americana, tierra de creatividad y de innovación, de la que fue un gran representante el ilustre ingeniero Agustín de Betancourt, del que se cumplen precisamente 200 años de su muerte. Betancourt fue un visionario, un diseñador que llevó la creatividad innovadora desde Canarias hasta Francia, Inglaterra y finalmente a Rusia, que contribuyó activamente al desarrollo de la primera revolución industrial con la mejora de la máquina de vapor, de los sistemas de drenaje o de los sistemas de telecomunicaciones, además del diseño de novedosos puentes y estructuras todavía muy visibles. Incluso fue el creador de las primeras escuelas y museos de ingeniería en España y en Rusia. Su biógrafo, Alexei Bogoliubov, tituló su obra, dedicada a él, Agustín de Betancourt, un héroe español del progreso. Una buena semblanza de este insigne creador, algunas de cuyas maquetas están expuestas, por cierto, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, aquí al lado. ¿Qué mejor lugar para celebrar la innovación y el diseño que esta ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, miembro de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, Red Impulso? Una pequeña falta de ortografía, pero un guiño al motivo de la innovación. No hay duda de que la innovación y el diseño nos han brindado muchos de los elementos de nuestro progreso y bienestar, y seguirán haciéndolo. Soluciones avanzadas para grandes retos, como el cambio climático o la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar, pero también otras cuestiones del día a día para instituciones, empresas y la sociedad en general. Porque, como hemos podido ver en el vídeo de los premiados, de lo que se trata es de causar un impacto en la sociedad, un cambio para bien, con repercusión,
en la vida de las personas. Para ello necesitamos talento, talento como el que hoy reconocemos, capaz de hacer avanzar sus proyectos y que sea ejemplo y motor no solo de los que vienen detrás, sino de los que están, de los que estamos. Se necesitan empresas tractoras que, mediante procesos de innovación y de diseño avanzado, ofrezcan mejores productos y servicios a otras empresas y a la sociedad en su conjunto. Que crezcan fuertes y ofrezcan oportunidades de empleo de alta calidad. Empresas y emprendedores como los premiados, que destacan en sectores muy diversos como la gestión medioambiental, la biomedicina, la inteligencia artificial, la ganadería basada en biotecnología, el mobiliario, el diseño de interiores o productos o el branding. A todas ellas, a todos los que hoy recogéis estos premios nacionales, muchas felicidades de nuestra parte, de la Reina de Mía y de los que aquí nos congregamos. Felicitamos también, y no quiero olvidarme, de todos los que colaboran o trabajan con vosotros. Tantas personas, algunos familiares también, que contribuyen a que salgan adelante vuestros proyectos y a que también logréis premios como hoy. Nos alegramos mucho por este día, pero nos alegramos de que viváis y sintáis intensa y sinceramente, porque lo merecéis, que este gran reconocimiento a vuestras trayectorias, a vuestras empresas, a vuestras iniciativas. El motor de la innovación y del diseño es la creatividad y vosotros sois fuente de ella. Contribuís a mejorar la vida de la gente, las dinámicas empresariales y los entornos profesionales y domésticos. Gracias por marcar la diferencia. El año pasado, en una conversación similar a la que hemos tenido esta mañana aquí en el escenario, esas reflexiones sobre la innovación y el diseño siempre tan valiosas, en la que participaron tres premiadas, escuchamos algo que quizás hayan oído decir con frecuencia o de diversas maneras, pero quiero recuperarlo porque me parece muy pertinente, que las cosas importantes, las cosas buenas, no salen siempre a la primera. Todo es cuestión de ensayo-error. Así que muchas gracias por perseverar, porque ha sido ese tesón el que ha permitido conseguir avances muy buenos, progresos excelentes y que hoy se ven recompensados de esta manera. Pero para que se produzca todo ese progreso, además de vuestro talento, es necesario también lo que llamamos un ecosistema, un entorno que genere estabilidad, seguridad y capacidad financiera. Es esencial para poder llevar a cabo este gran proyecto compartido que se conseguirá principalmente generando conexiones de confianza, co-creando y estableciendo cauces de transferencia de conocimientos y experiencias. Vuestras trayectorias e iniciativas contribuyen, al igual que estos premios, a fortalecer ese ecosistema que debe seguir ampliándose y generando valor. Con esta esperanza termino mis palabras. Enhorabuena a los premiados, gracias por vuestro trabajo y mucho ánimo para seguir por esa trayectoria excelente con la que tanto ayudáis a que España progrese y brille más ante el mundo.